A ver, la convocatoria de mañana es una manifestación. Es una manifestación para demostrarle al ayuntamiento de que existe la posibilidad, la única posibilidad de que el espacio de la capilla sea para el barrio. Y como se debe de aprobar el día 3, pues el día 2 salimos a la calle en manifestación, para que el día 3 sea aprobado en el ayuntamiento, en el pleno. Hasta ahora, quienes votan es En Común y la CUP. Son los que votan a favor de que se haga el CAP aquí. Pero es que los demás, Esquerra Republicana, es decir, el Partido Socialista, es decir, todos los demás votan en contra de que se haga aquí el CAP. Entonces, claro, como se hace el día 3 el pleno del ayuntamiento para aprobarlo, el día 2 hacemos la manifestación para, es decir, para protestar porque queremos que se apruebe, nuestro CAP, el CAP de la Misericordia. Mañana a las 12 hay un cuarto de hora que saldrán toda la gente de todos los CAP apoyando el CAP de Raval. En todos los CAP será un cuarto de hora de paro y saldrán a la calle como se hizo la última vez, apoyando el CAP de Raval, y eso será mañana. O sea que mañana será un día, es decir, de movimiento para apoyar el CAP de Raval. La ocupación se hizo porque los mismos vecinos del barrio hicieron la ocupación. Es que tarde o temprano esto no podía aguantar más. Ya llevaba más de 12 años reivindicando el CAP de la Misericordia. No es una cosa que se hayan inventado hoy ni ayer. Es que 12 años reivindicando, unos vecinos reivindicando un CAP en la Misericordia, ya es justo y necesario. Es decir, ya no es aquello de que si el MAP lo necesita para aquello, si la Diputación quiere lo otro, si lo de la antiguo CAP, que es lo que le llamaban el hospital de los tuberculosos. A ver, todo en sí es un conjunto de cosas que realmente que lo que se utilizaba era aquello, de que realmente el CAP de la Misericordia era el único que reunía condiciones. Dicho precisamente por los grandes pensadores, las grandes gente que están hoy en día en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el CAP Salud. Es decir, el único que reunía condiciones era precisamente nuestro, lo que reivindicamos, el CAP. Como CAP, el CAP Salud era la capilla de la Misericordia. Es más, a veces cuando incluso hablan de la situación que tiene este barrio, es que es horrible. Es horrible porque en este barrio la situación en cuanto a sanidad, a sanitaria, es que es estremecedora. Es decir, aquí un vecino dura 8 años menos que un vecino de otros barrios. Otros barrios el nivel de vida es de 8 años en comparación al nivel que tiene el barrio del Raval. Y el Raval es necesario, necesita ese CAP. Y lo necesita como el agua que bebemos cada día. Si lo necesita. ¿Por qué? Porque, ya lo estoy explicando, el nivel de vida, el nivel de comida que tiene la gente, de alimentación que tiene la gente del barrio del Raval, es tristemente deplorable. Es decir, no decimos que ni sí ni no. Decimos que sí, el CAP a la Misericordia. ¿Pero por qué? Porque es lo único que reúne condiciones. Es decir, hoy en día cualquier cosa que lo mires en el barrio, no hay ni un palmo para edificar. Es decir, y cualquier cosa que edifiques en el barrio, es decir, estás comiéndote el terreno que queda en el barrio. Y es tan poco el espacio público que tiene el barrio, que es increíble. Porque entre turistas, porque es un barrio hecho para turistas. Es un barrio, es decir, que aquí entre los skins, los turismo, es decir, y la gente que viene de. Es decir, es un barrio que está absorbido por toda una fase turística. Es decir, y claro, con tanta bicicleta que va el turismo, con tanto esto, es decir, es que no queda espacio público
para construir nada más. Entonces es muy triste llegar a la conclusión de que hay otro espacio. Muy triste, porque es que no lo hay. Cualquier espacio verde que quieran decir ellos, como explicaban, que en el lugar del donde está el espacio de las palmeras que había al lado de la universidad, es que es muy deplorable, porque eso no reúne ni condiciones, es pequeñísimo. Es matar un pulmón pequeño que tiene el barrio para respirar. Es quitarle oxígeno, es quitarle vida al barrio.